gente, quiero que veas esto, cómo tú puedes reparar un Jeep cuando en el trail tú le das un golpe y lo rompes. Mira qué fácil es. Lo que necesita es tape, mira, para bregar. Le pones tape arriba y mira, lo reparaste. Mira qué lindo. Mira qué lindo. ¿Viste? Le pones tape acá arriba. Se rompió, aquí se rompió, aquí se rompió. Así que mi gente, cuando usted vaya a reparar algo en su casa, mire, ahorrese el dinero y póngale tape. Bueno, mi gente, nos paramos aquí ya que se nos rompió uno de los jeeps. Estamos aquí descansando, estoy en el palo, estoy cansadito. Esto ya estamos a mitad de ruta. Hay muchas cosas que usted no ha visto, no ha podido grabar, como muchos de los muchachos, pues. Está bien enfangado y para uno pararse ahí es un poco difícil. Y pues aquí, como les dije, estamos reparando el de Víctor, es una manguera de la transmisión de los coolers. Están todos los muchachos, estamos ahora mismo dialogando, ya hablamos, ya decimos. Pues estamos esperando, ¿verdad? Gracias a los chicos que están ayudando, ellos saben mucho de esto de mecánica. Nos están visitando y están haciendo un trabajo excelente, imagínate, y ellos vinieron de visita, bendito. Pero eso yo le llamo, ¿verdad? Humildad y poder estar con ensuciarse, ¿verdad? Y venir a esto, a venir de vacaciones a trabajar con un Jeep, pero eso yo le llamo humildad. Sin queja ninguna, ellos saben, lo hacen, eso lo admiro. Lo sigue, mi gente, seguimos hacia adelante, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque obviamente hay que salir de aquí. Y nos falta todavía bastante, nos falta bastante, pero lo vamos a hacer hasta ahora. El GC mío se ha comportado muy bien. Se me salió una goma como usted vio, ¿verdad? Pero que es parte de lo que es el otro. Así que, mi gente, seguimos. Estuvo levantando del canal. Dime, mira, niño, ¿qué tú crees? Oye, lo que dijo Marlon, que grabó un video y no lo vio nadie, que lo tuvo que borrar. Marlon, ¿qué te pasó cuando pusiste en el thumbnail la Toyota? ¿Nadie vio? Nadie lo vio, solamente la gente estaban viendo del video. La gente le escribió. Mira, saca eso de ahí. Nos metimos. ¿Cómo que se llama acá de aquí? No, a Rattle Rack. ¿Cuál de los dos fue? Black Panther. Pregúntale cómo fue. ¿Quién es el radiador? Lo rompiste, ¿viste? Impulso, le das para atrás y te subes por la izquierda. Si no, pues winche para subir y ya. Vamos a hacer. ¿No están winchando?
Dale para atrás y golpea. Y no lo suelte. ¿Cómo que no? ¡Ay! ¿Va? Sin locker, dan a 30 al frente, pero ha hecho la ruta con nosotros, mire. Espérate ahora, dobla para acá y dale, dale con todo. Vámonos, vámonos, vámonos. Se resbaló. Como mismo lo hiciste en la primera. Tienes que pegarte. No, lo dejó morir otra vez. Que le pasa a Chines y resuelve o no. Vamos aquí a ver qué ocurre, mi gente. Estamos con un cambio durísimo, mojado. Por el día. Por allá. Mira, dile al del buggy que se vaya por acá, este Otto. Al del buggy. Usa tercera, papi, que necesitas velocidad. Te lo pones en primera mucho. Ahora sube. Es que agarra el golpe y no le puedes quitar. Paras en seco, le quitas el viaje. Sí, cuando choca le frena. Yo, por eso es que yo vacío la goma, porque no freno. Bueno, no se pudo. Lo que
que pasa es que él tiene que, si lo suelta, tiene que darle completo sin parar. Tine, tienes que darle pata abajo. Si lo quiere, si no quiere, y no vas a romper nada. Sí, ahí le puede dar para abajo. Ponlo en tres. Ponlo en tres. ¿Qué pasa si tengo tu hermano?
Santiago. ¡Vale para acá!
Yeah.